Después del recorrido efectuado en todo el campus, hemos estimado más o menos que el nivel de acatamiento es de alrededor del 65%. Un poco más bajo que en otros momentos, pero realmente debido a que la dinámica, el acontecimiento y la decisión del paro fue repentina, digamos, consideramos que es bastante buena. De todas maneras, hemos logrado hablar con compañeros y compañeras y bueno, fueron adecuaciones que por el tiempo tuvieron que hacer, pero en general es un buen nivel de acatamiento. Esto, recordamos, es en consonancia con otros gremios del país. Exactamente, con la CONADU, con todas las dos confederaciones, CONADU Histórica y CONADU. Por supuesto, recordar que es por la recuperación del FONIT para nosotros, fundamentalmente para los docentes preuniversitarios en este caso, y restitución de las paritarias libres, que es muy importante, y por supuesto incremento salarial, ¿no? ¿Están pensando en un plan de lucha continuado durante todo este mes de abril? Sí, esta tarde tenemos asamblea, celebramos una asamblea en la GD, en el centro, y ahí vamos a definir la continuidad del plan de lucha también y nuestra estrategia para profundizar el debate y llevar propuestas hacia la Asamblea Universitaria, que creemos, que deseamos que no solo sea una declamación, sino también que sea una definición tajante de la universidad en contra del ajuste y en defensa de la educación pública. Profesor, más allá de la medida de fuerza del día de hoy, en el diálogo con los docentes, con los estudiantes, ¿qué buscan reforzar? ¿Cuáles son las ideas que remarcan? Bueno, por un lado, ¿no es cierto?, el problema terrible que tenemos de la gran crisis presupuestaria, crisis producida por las políticas de este gobierno, el problema salarial, que es también un problema muy importante porque prácticamente hemos congelado el salario, y por supuesto apostamos a trabajar para una previa a la asamblea universitaria a un encuentro interclaustro, de modo tal de discutir todos aquellos elementos en común, el problema del comedor, el problema de las becas, en fin, un conjunto de cosas que hacen a las posibilidades de que los estudiantes estén y puedan permanecer en la universidad. Y por otro lado, por supuesto, el salario y el presupuesto que hace a que sea factible que se desarrollen las actividades normalmente, y por otro lado, que sea con un salario justo, ¿no?